Hola, ahora sí, ¿no? Perfecto. Ahora sí. Ay, Dios mío. Menos mal. Hostias, pues menos mal que habéis entrado y me lo habéis dicho, porque si no me tiro una hora aquí jugando sin voz. Muy bien, muy bien, muy bien. Se escucha bien, ¿no? Ahora sé que se me escucha bien. Claro, nos ha jodido. Madre mía. Puto streamer de mierda, ¿eh? Anda que... No sé por qué tenía desconectado el micrófono, no lo entiendo. ¿Qué pasa? Muy buenas. Uy, bo. Vaya momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Supongo que cualquiera de estos huevos sirve. Ya puedes salir gilipollas. ¿Qué es esto? Creo que ya está. Bien. ¿Ya has conseguido la radio o qué? Ya era hora, cojones. Menos mal. Ahora es este. Ahí va. ¿Pasa, brother? No puedo. Ahora, vale. Ahora es este fin de no puedes venir, tío. Eres un cacas. Vaya un cacas. Estás operativo, pero no para este finde. Más te vale que estés operativo para el 28. Porque te voy a matar si no. Que. Escucha, que. Habrá más cumpleaños, ¿eh? No pasa nada. Puede cumplir más años, no jodas. No es excusa. A ver, tráetela. Dile, mira, cariño, como regalo de cumpleaños, te doy el privilegio de verme jugar al Airsoft. ¿Qué te parece? Hay que matar a Crispy. Crispy va a ser el primero en caer, ya te lo digo yo. Crispy está apuntado en el torneo, o sea que, cuidado. Buen trabajo, James. La pena es que no tengo Pero se créditos enfada la para algo que pesada. vale tu trabajo, pero Que puedes no, hombre, que convertirme en un no. motorizado. Seguro que le encuentras utilidad. No Y me se, mucha no me suerte ahí seas, ¿eh? fuera. ¿Ves? Sergio sabe. Sergio sabe lo Braddock, que aquí se Jim. hace. La doctora está perfectamente. No tiene usted que preocuparse de ella. Me alegra Son saber que la excusas, doctora está aquí por realmente. fin. Di la verdad, que no ¿Puede quieres dar venir porque algo hace un frío mientras de la estoy hostia aquí, por la mañana. además de tus contratos habituales? Pues la verdad es que hemos detectado un depósito enorme de Etherm cerca de ahí. Pero no podrás acceder con los accesorios que llevas equipados. Cuando vuelvas, habla con Gale para que mejore tu meca con algún tipo de cabrestante. Ay. A la orden, cambio y corto. Un momento, ¿es mi nombre lo que oigo? Oye, Jim, ¿recuerdas que te pedí encontrar el servocontrolador del cabrestante de la Roche hace un tiempo? Que cabra, ¿cuándo me vas a pasar Necesito esa pieza si quieres la mejora de el la archivo con reactora. el Batallas de la Así que Tierra si Media? la encuentras, será un placer echarte un cable. No estoy ofendido, Estaría ni bien, ¿no? Que conocido me lo ni pasaras nada. algún puto Soy un día. tío mentalmente sano. Estás de piel sensible. ¿Qué vas? Entre la sudadera y la chaqueta que llevé, no paso frío. No, si tú eres capaz de jugar con los pantalones cortos, vestido de hawaiano. Vaya paliza, tío, el otro día, la verdad. ¿Cómo se hacía? ¿Por internet? No, por correo. Se hace por correo. Por Amazon, concretamente. Claro que se hace por correo. O sea, por internet. Es que me espera verano. No vas tú ni nada. Pásamelo ya. Cuanto antes me lo pases, antes podemos jugar. Tú verás. Es cosa tuya, ¿eh? Cómo lloraban, tío. Es increíble eso, ¿eh? Yo me quedé flipando, tío. Y lo de que casi me enchufo yo con uno, me quedé flipando. O sea, vamos. Poquísimas veces me ha pasado algo así, ¿eh? En una partida. Me parece increíble, la verdad. Me parece increíble. Es que, a ver, te explico, Sergio. Quita coño. Iros a la mierda, que sois muchos y no me apetece perder el tiempo aquí con vosotros. Ven aquí, ven. ¡Crispy! Eso lo vamos a hacer a Crispy lo mismo.
A ver, yo te explico. El Cabra tiene el, no sé si lo conoces, el Batallas por la Tierra Media 2, un juego de estrategia del Señor de los Anillos. Coronis, responde. Y me lo tiene que pasar para poder jugar con él, pero claro, no sabe hacerlo. Entonces necesitamos pasar el archivo para que yo me lo pueda descargar y jugar con él. Entonces, pues eso. Y tenemos que saber cómo hacerlo. Espero que no tengamos una epidemia pronto. Entiendo que por algún WinRAR o algo se puede hacer, básicamente, digo yo. Pero claro, no sé exactamente cómo guiarle a este caballero para que lo haga. Pero bueno. Claro, eso. Pero yo no sé cómo se hace. Entiendo que tiene que subir el archivo ahí y ya nosotros lo descargamos. Así que... pero muy fuerte, tío, muy fuerte. Lo de este fin de semana muy fuerte. O sea, no sé. O sea, el tío diciendo que hacíamos trampas. ¿Trampas de qué, hermano? Si no sales del respawn, ¿qué trampas vamos a hacer nosotros? Si hasta los alquilados le echaban mucho más huevos que ellos, tío. Y que nosotros. Las cosas hay que decirlas también. Los alquilados, tío, esos alquilados, yo no he visto tantas ganas en un alquiler, la verdad. Pero ¿por qué no? Ven aquí, espera, se la voy a explicar. Ven. Un cangrejo. ¿Qué da, coño? Vamos echando hostias. Bueno, ¿me la ha roto? No, joder. Por cierto, Cabra, el Tarsi Troopers ese, ¿lo llegaste a pillar al final? ¿O todavía no lo has pillado? Quiero jugar al Imperium, tío. Quiero subir también Imperium. Me apetece, la verdad es que me apetece. Yo es la primera vez que veo jugar así a los alquileres. Tal cual. Mira que los otros 16 eran 16. Un equipo, sí, era un equipo entero, básicamente. No, pero caerá. Sí, me lo pillé y me lo pasé en una tarde. ¿En serio? El Imperium te parto. Te parto el orto. No, sí, ya lo sé que me partes el orto. No, no tienes que decirlo. Sí, lo sé. Yo creo que ni entre Johnny y yo podemos ganarte. Las cosas como son. Un día tenemos que hacer un reto de, en plan de jugar al Imperium. Pero jugar al Imperium y Johnny y yo contra ti. Y que tú tengas a los germanos. A los germanos son los más complicadillos de llevar. Es la única posibilidad que veo. No me ganáis. Todos contra mí. Lo sé. Eso sí, te digo que yo sería mejor compañero que el puto Johnny en El Señor de los Anillos. Ya te lo digo yo, ¿eh? Eso te lo aseguro. Claro que son difíciles, como que te gastan recursos de comida más que de oro, o sea que... Uy, ¿dónde tengo que ir? ¿Para allá? Mil veces mejor, seguro. Es que Johnny, tío, tiene unas cosas, macho. Ya nos contará este fin de semana. Ah, bueno, espera, no, si no venía, el que viene. O tampoco venía, ah, no, tampoco venía, guay. Ah, coño, que tengo que ir ahí. Cada semana le pasa algo en el curro. Algo le habrá pasado ya. O sea que...
Sí. Es que los germanos es lo que tiene. Los germanos, en cuanto te quedas sin comida, ya no puedes hacer tropas, no puedes hacer nada. ¿Pero tú crees que serías capaz de ganar incluso teniendo los germanos? Creo que he encontrado el dispositivo que buscabas. Conociéndote, seguro. Conquistarías a uno rápido y usarías su ciudad contra él. Seguro que sabrás encontrarme. ¿Qué es lo que vende a nosotros, vale? Así que... Buah, va a hacer un frío esta noche... Y el domingo ya no me quiero ni imaginar. Se supone que iban a bajar las temperaturas ahora. Es que este juego es la bioimagen de la representación de hoy en día. Sí, ya lo sabía yo. ¿Sabes a qué juego también estaría guapo que jugáramos algún día? Tú y yo. Al Star Wars Empire at War, creo que se llama, o... No me acuerdo. El que es de estrategia, pero con temática de Star Wars. Esa es una puta pasada. Seguro que la tienes, vaya. Es un juegazo. Mola un montón. Además, yo lo tengo con un mod que es como de... Que puedes usar... No, lo puedes usar, no. Directamente es como que tienes la campaña de las guerras clon. Entonces mola un poco. Y está súper bien hecho, ¿eh? Sí, era algo así. At War o algo así. Empire at War o At War o algo así era el juego. Ah, por cierto, que esto te puede interesar. ¿Te acuerdas del juego de los vikingos? Ascent. Lo voy a empezar a subir. Me apetece jugar al Ascent. En directo, digo, ¿eh? Ese sí que te mola. Te lo pillaste, ¿no? Al final ese. Está súper barato, tío. ¿Qué haces? ¿Te abres o qué? Sí, tío. Es un puto juegazo, ¿eh? ¿Estás currando o algo? No. Sí, pero lo subí a YouTube. Sería empezarlo de nuevo. En energía, número uno en medicina y número uno en comunicaciones. La corporación más generosa de la historia de la Tierra con un largo historial filantrópico. ¿Estás en la cama? ¿No curras ya o qué? ¿O ya has currado hoy? Nevex se extiende por toda la galaxia en busca de nuevas fuentes de energía. Gran baza que tiene la humanidad para perdurar y prevalecer. Nevek, por su futuro. Ah, guay, tío. Pero ya no estás de noche, ¿no? Ya no estás trabajando de noche. Como antes siempre estabas de noche. ¿De noche o un horario súper raro que tenías también? Me acuerdo. Mejor, tío. ¿Tú has jugado alguna vez a este juego? ¿O sabes qué juego es este? ¿A qué viene la jarana? Este para jugar con colegas está de puta madre, ¿eh? También te lo digo. Vale, ¿esta mejora la tengo? ¿Habrá alguna mejora para...? No, no parece, ¿no? No, este no... No hay mejoras para esto. Vamos por los bares. Este es el Lost Planet. El 3, concretamente. ¿Esto qué coño es? Es que no sé para qué es esto. Componente especializado. Es que no sé para qué es. Voy a coger, yo qué sé. 6, 3. Este es el Lost Planet. Es un juego que tenía pensado jugarlo y nunca me lo llegó a pasar. Y pues me apetece. El otro día me pasé el Bioshock en directo y me moló bastante. Así que como tengo varios juegos en... pendientes de pasármelos, pues... Hey, Gale. Básicamente el juego es de eso, ¿eh? ¿Nueva en el Meca? Sin problema, jefe.
Con esa pieza que recuperaste del brazo cabrestante de la Roche, puedo mejorar tu meca. Es a lo que me dedico. Coloca lo que tengas en mi kiosquito de ahí y selecciona lo que necesites. Ah, y si alguna vez tienes pocas piezas pero te sobra la pasta, el bueno de Verdi te la podrá cambiar. No le llaman el Furriel por nada. ¿No pillas? Ah. El segundo está de puta madre para jugar con colegas. Básicamente, el juego trata sobre un planeta que está helado. Y dentro de ese planeta hay un recurso que es el éter, que es el, digamos, por así decirlo, calor, ¿vale? Es como, yo qué sé, como ondas de calor. Y es a lo que esta compañía, Nevek, va a extraer. ¿Qué pasa? Que en este planeta hay un montón de como de alienígenas que son como, digamos, la fauna de este planeta. Y pues dificulta mucho las cosas. Y hay... Desde enemigos que son como lo que has visto, pequeñísimos, hasta monstruos gigantes. Y estos bichos se llaman Akrit. Y hay por categorías y tal. Está guapo el juego, está chulo. Entonces, dame un momento, a ver. Vale, o sea que los componentes son para esto. No te decepcionará. Mejorar bastante. Esa pinza dispara. ¿Vale? No te decepcionará. Que sí, que ya me he enterado, crack. Vamos a ponernos un poquito más de defensa. Y... se coge un poco de metal en crudo y se refuerza el casco. En bestia. Esto no lo hemos cogido. Muy bien. Vamos a instalar esas mejoras. Vale. ¿Y esto qué era? Pulsando tal. Tres golpes. Vale, guay. Pues eso, es un juego que está bastante chulillo. Ahí está tu brazo pinza mejorado con un cabrestante nuevecito. Cable sintético premium de Viacero, protector de abrasión de alto grado, guía rodante de precisión cortada con CNC. Es compatible con el cable adjunto a tu arpón con gancho porque eres mi favorito, no porque el Aros no me deje mejorar su meca. Esto es la bomba. Venga, lárgate antes de que me... A ver, como se puede notar, es un juego antiguo. Bueno, antiguo. Tampoco es tan antiguo, pero... está guay. Ah, y como soy el regalo que no para de regalar, te he preparado un detector de energía térmica. Reconoce depósitos térmicos cercanos automáticamente y convierte el movimiento sísmico en una señal sonora. Escúchala y úsala para detectar y descubrir depósitos subterráneos. ¿Eh? Es como el juego de frío caliente. De nada. Lo único que en este juego han implementado lo que es la, digamos, una historia alternativa del juego original, y han puesto el diseño del mecha gigante ese. Está curioso el juego, está curioso. Y es un juego que me quería pasar hace mucho tiempo y yo creo que no he llegado más de aquí. O sea, no he llegado mucho más. Está chulo. Vale, está todo cargado, sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Atención, los lavabos del bloque F estarán fuera de uso hasta que solucionemos los problemas de fontanería. Está otra cosa. Vale, pues lo cojamos y ya está, ¿no? Está guay. Ves, tú tienes este mecha y puedes hacer cositas. Así que... bueno, chiquitín, descánsatelas. Nos vimos, a ver si te pasas más, coño. La mañana. Vale, ¿puedo hacer viaje rápido? ¿Qué coño? ¿Se puede hacer viajes rápidos? Oye, Grace, en tu último mensaje parecía que te preocupaba cómo vivo. Bah, pues no te preocupes. Echa un vistazo. Acogedor, ¿eh? Ya sé que parece tan diminuto como el asiento trasero de tus tres puertas, pero a la hora de la verdad te sorprendería lo mucho que corre una pinza taladradora de 5 toneladas. Y no solo es eficiente, tengo toda clase de comodidades. Aquí está tu foto... con Hank, del día que lo trajimos a casa. 1000 mapas. Y más mapas. Tú y yo más guapos que nadie.
Y el altar que te he dedicado. Hasta tu regalo de despedida en el salpicadero. Mira que eres cruel. Te dejo. Sí. Decisión de alto mando. Se acabó regodearse en la tristeza. Tengo noticias. Nuestro hijo ya anda. Bueno, ha andado. Bueno, dos pasos y se ha estampado, pero cuenta cómo andar. A ver si consigo grabarlo en vídeo. Soy buena madre, ¿verdad? Digo yo, supongo que sí. Vale, que estoy probando las mejoras nuevas. Pero lo de vestir no me... A ver, un momento. Es que lo del embestir no me sale. No entiendo por qué. A ver. Meca de trabajo. Meca permite. Ah, vale. ¡Ay, va, coño! Pero ¿cómo hago el viaje rápido si no me das la acción, chiquitín? Caverna Díaz. Es que no me da la opción. Me imagino que lo tengo que desbloquear primero. Vale, ya que lo preguntas, por esto no se me congela la cara. Mi traje de vacío. Lo hacen los mejores ingenieros de Nevec. Vale un ojo de la cara. Tiene tela transpirable, aislantes para la pérdida de calor, láminas para el viento, protectores antihumedad y microporos. Y se lava en la lavadora. Bien, estos calentadores del cuello me calientan el cráneo cuando estoy a merced de los elementos. Tiene sus limitaciones, pero impide que se me hielen las ideas. ¿Qué? ¿Estás ya impresionada o quieres que me ponga a hablar de fluoropolímeros? Coronis Comando, ¿me recibe? Me acerco al depósito gigante de energía térmica. Usaré mi nuevo cabrestante para cruzar. Espero que Laros me escuche. Que te den, Peyton. A ti, a tu cabrestante. Jim, cuando llegues, recuerda que los depósitos grandes pueden sobrecargar tu poste térmico. Ve con cuidado. Eso, no sea que ardas como una cerilla. Fluoropolímeros. Sí, ¿cómo era lo de esta tarde? El... ¡Ah! Completen Bird. Ya casi ha terminado. Ajá, Coronis Comando, corto y cierro. No, aquí no tengo que ir. Joder, ¿cómo era? No me acuerdo. Metraquilatro. Pero... No. Metraquilatro. No me va a salir la vida eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te enganchas o te engancho? A ver. No se engancha, tío. ¡Ni! 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 No, no deja engancharse. Me tranquilato. Ah. Es que entiendo entonces que lo tengo que hacer con el personaje, ¿no? No entiendo.
A ver, me tengo que poner. ¿Pero por qué? No lo entiendo. ¿Te quieres enganchar? No deja. Estoy apuntando ahí y no me deja. No entiendo. No hace nada, tío. Se queda ahí. No sé, brother. No sé qué tengo que hacer. Tendré que irme por aquí, digo yo. No me deja, tío. Usa cabestante, claro que lo quiero usar. Joder, madre mía, me ha costado. Ahí ya está. Granadita. El miedo tiene que estar ahí, sí. Monstruos al cachofa, tío. Voy. ¿Arriba? Sí. Joder, hay mazo de nidos aquí, tío. Coño. Joder, el mazo, hay muchísimos. Joder, había un montón, ¿eh? Menos mal que son los monstruos al cachofa. ¿Qué coño? Vale, ahora sé que no estoy viendo visiones. Y desaparece otra vez. Escóndete si quieres. Sé que estás ahí. Me queda como pillado el juego por un momento. A no ser que me haya vuelto loco. En tal caso seguiré hablando solo. Me flipa los entornos del juego, tío. No sé, me mola un montón.
tú? ¡Ay! ¡Ay, coño! ¡Joder! Se la... Vale, se la ha caído ya. Voy a guardar una bomba porque sé que luego se las puedes meter en la boca. La bomba. Toma esa. Coño. Pues bueno, no me jodas. ¿Qué pasa si no analizo? Vamos a analizarlo, a ver si lo puedo analizar antes de matarle. Ah, que le queda poco. Vale, ahora sí. Está prácticamente muerto ya. Ole. Mira, prácticamente estos bichos ya los tenemos dominados. No sé si... A ver. Sí, había otra caja por ahí, pero bueno, yo creo que con lo que tenemos es suficiente. Perfecto para descongelar el coche. Demonios. Coronis Comando, ¿me recibe? Jefe, tenemos que hablar. Las cosas aquí se están poniendo muy raras. Coronis, responda. ¿Me oye alguien? Mierda. No creo que este juego tenga conexión con ninguno de los anteriores. Vamos, no creo. ¿Te imaginas que sí? ¿Quién habría construido esto? ¿A dónde habrían huido?
¿Qué ha pasado? No he visto nada. Pensaba que era la luz. Hostia, un abrazo a caras. Un abrazo a caras, ¿eh? A mí, vamos, no me digan lo contrario. ¡Ay! ¡Coño! ¡Ah, coño! Eso me está recordando un poco a Death Space, la verdad. Comenzando protocolo de iniciación. Generador temporal desconectado. Secuencia de arranque en progreso. Secuencia de arranque del generador completada. Generador activado. Me habrá sacado las de esos, pero vamos. A tu tiplen. O por aquí. Es muy Death Space ahora mismo, la verdad. Joder. Ay, la hostia. Sigo sin saber exactamente cuál es mi vida, tío.
No sé qué será eso. Una nave, no sé qué pinta ahí. Debe ser una nave que se estrelló, pero poco más de ahí. Ejecutando análisis de la contención. Agradecemos su cooperación. Por favor, recuerden informar de formas de vida alienígenas al responsable de zona correspondiente. Que pasen un buen día. ¿Por qué tengo la sensación de que se va a acercar a algo grande? Muy grande. Coronis Comando, aquí Peyton, ¿me oye? Este va a ser uno de esos días. Garaje cerrado. Cerrado. Tiene que haber una apertura manual. No sé si voy a joder de munición, la verdad. Uy. Necesitas pruebas, Jim. Nadie va a creerte si no les llevas pruebas. ¿Qué coño es eso, tío? Quiero dejar constancia de esto. Aquí pasa algo y el mando no me da las respuestas que quiero. Si esos ruidos de debajo de la base son suelo que se asienta por las instalaciones mineras, porque tengo 4 informes distintos de ataques no provocados de los Sacred en distintos sectores de la base. No hace falta que venga un científico a decirme que algo los ha cabreado. Necesito que paren. Yo diría que es la Ross, ¿no? Vamos, tiene pinta. Digo que me da la sensación de que tiene menos voz de francés. ¡Ay, bo! Cabrón, mira cómo se esconde, ¿eh?
archivo se sabe cómo me puedo esconder. Ah, sí. Por esto. Bicho grande, me parece a mí. ¡Ey! Ay, ay, ay. Me encanta que se agache por un sitio que puede entrar perfectamente si se pone recto. Me encanta. Jodas, no tengo munición ya. Qué pesado, coño. Si pillamos munición porque se me ha acabado y no tengo nada. Vale, no he dicho nada. ¿Vamos a entrar por ahí? No. ¿Esto qué es? ¿Munición? Más munición. Pero por ahí no puedo pasar, no, no. No.
Joder, me iba a tirar una granada de gratis. Ay, 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 ay. ¿Qué coño? Ya, a ver si puedo reparar la torreta esa. ¿Y esto qué es? Estamos listos. ¿Será como una especie de centinela o algo así? Estoy hasta por sacar la pistola e ir jugando con la pistola para no gastar el fusil. Yo creo que es lo que voy a hacer, porque esos mierdecillas mueren rápido, o sea que... ¿Esto qué es? Restableciendo energía. Joder. Pero ¿qué pasa, compa? Dispara. Joder. ¿Pero por qué no dispara la torreta, tío? Ay, ay, ay. Uy, 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 corre, corre, corre. Uf. Vale, ya sabemos cómo es la vida entonces. Vale, esto ya es demasiado raro. ¡Ahí va! No sé qué, dónde coño estamos, tío. No queda tiempo. Casi todos los canales han caído. De modo que si no logro salir de aquí con vida, ha comenzado la infestación. Llevamos 12 horas y aún no hemos salido. ¡Maldita sea! Parece que tuvieran la rabia. Nunca he visto algo así. Debe de estar ocurriendo en toda la colonia. No hemos sabido.
Algo ocultan. Necesitas pruebas, Jim. Nadie va a creerte si no les llevas pruebas. Voy a transferir estos datos a un disco portátil. Error de transferencia. Datos corruptos. ¿Qué? Venga, acabo de verlo. Tiene que haber una copia de seguridad. Algo que pueda llevarme. Veamos. Parece que todo está salvaguardado en otro sitio. Centro de distribución, piso de arriba. Vale, bien. Ahora hay que abrir el garaje. Sistema de contención conectado de nuevo. Intrusión en nivel 3. Uy, uy, uy. Repetimos. Intrusión en nivel 3. Grupo de ataque alertado. Resguárdense en las áreas designadas hasta que se confirme la vía libre. Peligro máximo. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muero. Muero. Desactivados. ¿Qué pasa? Tienes un moco. Aquí tienes un moco. Aquí, aquí. ¿Dónde? Aquí. ¡Va, gilipollas! El amor. ¿Qué? Pero si no, no me estará viendo nadie. Pero luego lo voy a resubir a YouTube. Uy. Parecer un bicho largo, ya te lo digo yo. ¿Qué ha pasado, crack? ¿Qué coño? Thank you.
cambiamos. Joder, te has mentido al cigarro tú solita, ¿eh? Porque va, madre mía. Hostia, si tengo este arma, no me acordaba. A ver cómo va. Bueno, si le doy mejor. Abajo, me pintaron. Joder, tío, se escucha un bicho gigante, tío.
¿Por este? No. Ah, por ese. Vale, vale. Ejecutando análisis de la contención. Agradecemos su cooperación. Por favor, recuerden informar de formas de vida alienígenas al responsable de zona correspondiente. Que pasen un buen día. Coronis, comando aquí, Peyton, ¿me oye? Mierda de interferencia. Braddock, ¿me oye? He encontrado una base de Nevek abandonada. Parece que lleva aquí mucho tiempo. Lo cual es curioso, porque según usted, somos los primeros en pisar este planeta. Mierda, esto no va a funcionar. Es mejor refugiarse dentro por el momento. Ejecutando análisis de la contención. Agradecemos su cooperación. Por favor, recuerden informar de formas de vida alienígenas al responsable de zona correspondiente. Que pasen un buen día. Elevador de carga al centro de distribución activado. Pues de momento no parece nada grande. Hemos llegado al centro de distribución. Por favor, permanezca en el interior por su seguridad. ¿A recargar? No. Lo que voy a hacer es cambiar esta por la escopeta. No me extraña. ¿Dónde estará la corriente? Sí, este sitio me da un poco de mala espina. Tengo que pulsar este interruptor. Estación meteorológica activada. Ahora sí que marcha. Vale, vamos a transferir la copia de seguridad. Transfiriendo ficheros. Procesando. Terminado. Alerta. Tormenta de clase cardenal aproximándose. Instalaciones selladas por emergencia. ¿Qué coño?
¡Ay, bo, qué hostia me ha dado! Garaje cerrado. Cerrado. Tiene que haber una apertura manual. Garaje cerrado. A ver. Garaje cerrado. Puedo destruir eso, me cago en la hostia. Ya te digo, con la escopeta es otra historia. Del ascensor. Comando manual. Joder, estoy todo el rato contando mi munición. Menos mal. El sellado del ascensor ha sido desactivado. A ver si ahora nos ponemos en marcha. Mierda, hoy no es mi día. ¡Ay!
Joder. Que no sé cómo esquivar ese ataque, tío. No puedo esquivar ese ataque. Hostia, la música está guapa de cojones. Coño. Thank you.
No, no llego. ¡Ay! Mira, lo tienes roto ya, chiquitín. Uy, uy, uy. ¡Ay! Dios. Ay, no. Ven, chiquitín, ven. Hostias. ¿Sabes jugar? ¿Quién eres tú? ¿Qué coño? ¿Dónde estoy? Me llamo Mira. Aquí no corres peligro. No tengas miedo. Aún estoy en EDN3. Siempre corro peligro. Descansa. El tratamiento va bien, pero tus heridas serán graves.
mis heridas. Sí, me caí. Mucho. Debería estar muerto. Tú estabas allí. Yo te he visto antes. En el repetidor y en la base abandonada. Tú me guiaste. Mereces saber la verdad de este mundo. ¿Cuánto llevo aquí? 12 o 13 días. ¿Qué? Usamos el néctar del planeta, una técnica de mi padre. Amiga, ya he sufrido heridas antes y lo que tenía era para meses. Con todos los respetos al néctar de tu papi, uno de nosotros está loco. Descansa. Tengo que volver. Reparar mi meca. Oye, mi meca. Te llevaré hasta allí. De momento, descansa. Oye, princesa. A no ser que me partas las piernas, voy a comprobar. ¿Y te has ido? Genial. Muy natural no es, ¿eh? Las actuaciones. Si no soy un prisionero, ¿dónde leches está la puerta? Una base secreta o algo. ¿Pensabas que lo olvidaríamos? ¡No! ¡Padre, por favor, detente! Mira, ¿conoces a este ladrón? Perdóname, padre. No ha sido él. He sido yo.
Tenía que curarle. He estado observándole. Es un buen hombre. No permitirá que nuestro pueblo sufra. Te pido que confíes en mí. Neira suplica por ti. Es joven, pero también sabia. El coste que hemos pagado para salvarte es alto. Y nos lo vas a devolver. Le he convencido para que no te mate. Ya me he dado cuenta. ¿Era de la colonia original? Mi padre y todos los ancianos fueron abandonados por Nevek. Su odio se ha magnificado tras 40 años de inviernos brutales. Venid conmigo. Os ayudaré a salir del planeta. Con el tiempo, quizá le convenzas. De momento, debes pagar tu deuda. Sin problema. El mecha lleva mucha eterna. Esa no sirve. La que recoges es demasiado sucia para reemplazar la que te curó. Pero hay otro modo de pagar tu deuda. Implica tu mecha de construcción. Dime a dónde debo ir. Por lo menos no me echaron del campamento con solo mi pistola. A ver qué puede hacer esto. Madre. ¿Qué pasa? ¿Qué dices, Dopi? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo? Y se acabó la energía. El generador no puede estar lejos. Uy. Uy, bo, qué hostia. Me he matado casi yo solo. Pues quita bien, la verdad. Lo malo es que solo tiene un disparo. Aquí, que puedo avanzar un poco en el Demon Souls, así que guay. He terminado contento. Me alegro, hermano. Muy bien. ¿No te has marcado muchas paquitadas hoy, o qué? Creo que aquí está todo bajo control. ¿Qué coño? ¡Ay! Tiene que haber un nido por aquí cerquita. Para que salgan tantos bichos. Correcto. Bueno, ¿eh? ¡Ay! Ah, que tiene zoom. Interesante. He muerto bastantes veces. Pero de una manera absurda, por suerte. Que las de ayer fue... ¿Ayer? Creo que fue ayer, ¿no? ¿Ayer o antes de ayer? Fue como... ¡Joder! Muchas paquetadas.
Estamos listos. Joder. ¡Quita, coño! Pero no puedo pasar para allá, hermano. A ver. No, no tiene pinta. Ah, bueno, claro. Por el cable de aquí. ¿Me dejes en paz, alcachofa gigante? Me... antes de ayer fue... lamentable. Hombre, no. Los souls están para morir. Si no mueres, no son souls. Básicamente. Así que... uy, por aquí. Entiendo que mi mecha tiene que estar por aquí cerca, cuando nos hemos caído antes. Vaya por Dios. Viene un cangrejo. ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Hostias! Venga, va. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Venga, hazlo! ¡Pero! Vale. Pillo la pipa. Y ahí hay un nido. Ahora voy a ver si puedo sacar algún clip curioso o algo. Eso es, tío, para subirlo al Tistos. Yo ya te digo, ayer hice el tráiler ese y me moló como quedó. Muy absurdo y eso es lo que me mola. Más absurdo, mejor. Esa es mi marca de agua, tío. Gertie, mira que me alegro de verte. Vamos a ponerte de nuevo en pie. Vale, ¿dónde está? Joder. No tengo granadas, tío. Me cago en la puta. ¡Oh! Me mata yo solo, tío. Me cago en la puta. El de él es el más visto ya. O sea, es... uy. A ver si puedo cargarme estos. Vale, es que creo que esto me hace daño a mí mismo. ¿Eh? ¿Puede ser? ¿El nido está roto? Sí, vale. ¡Uy! Muy bien, con eso ya podrás volver a andar. Vamos a ver qué tal. A ver. Obviamente me quedo con esto y con esto, pero claro. Bueno, luego cuando bajemos, no sé si lo he llegado a pillar ya. Pues, ay, no. Ay, ¿qué coño? Me ha salido volando. Probando radio 1, 2, 3, cambio. Coronis, aquí Jim, ¿me recibís? Aquí Jim Peyton, que vuelve de entre los muertos, cambio. No les debe llegar la señal. Jim, has conseguido arrancar tu mecha. Ah, hola. ¿Tienes una radio? Sí, creo que el mecha saldrá de esta. Bien, lo necesitarás para esta labor. Hay una crisis sanitaria entre mi gente. ¿Qué te pasa? Hemos tenido un foco de la enfermedad de Waldin en el campamento. Vuestras técnicas de curación son inefectivas. ¿De Waldin? Recuerdo que me vacunaron contra eso antes de dejar la Tierra hace años que existe una cura. Solo si se tiene acceso a la medicina. ¿Vas a morir de calor? Encontramos un suministro aéreo perdido en Pickett's Folly, pero no podemos acceder.
Si pudieras abrir esa cápsula, se salvarían muchas vidas. Necesitarás el cabrestante de tu meca para acceder a esta área. ¿Por qué estás tan seguro de que te ayudaré? Te he observado. Te he escuchado. Jim Dayton es un hombre que paga las deudas. Salvaste a tu camarada el francés el día en que llegaste. No sé si fue una buena idea. Lo importante es que tenemos lo que queréis. Tu gente quiere dominar la energía de este planeta como nosotros. Espero que podamos ayudarte cuando llegue el momento, pero antes tenemos muchas heridas que curar. Muestra tu virtud hoy a mi padre y eso será un comienzo. Me molaría que hubiera algún tipo de botón para poder moverlo más rápido, pero es que es muy lento, tío. Será porque está averiado, ¿no? Uy. ¿Qué coño? Wow, mira eso. ¿Es un lago de Etern? Ah, no, es lava. Un lago de lava. Sí, eso me cuadra. Ahí. Tío, es horrible, o sea, no le llegas nunca a dar. No entiendo. ¿Por aquí? Ah, coño, es por aquí, joder. Ya que la escopeta. Joder. Mira dónde hay un nido, me cago en la puta. ¡Ay! ¡Bueno, coño! Otro cangrejo. Ah, pero este es diferente. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está, tío?
Ay, boom, me la he comido, pero vamos. Ay, no me jodas, no tengo munición de... Ay. Joder. Ay, ay, ay. Me voy a pillar con la escopeta. Ya era hora, joder. ¿Aún tienes mano, Peyton? Muy parecidos a los bichos, ¿eh? Estoy empezando eso a dar debe cuenta. Ser la medicina. Espero que todavía sirva. Creo que aquí está todo bajo control. Y ahora esto. Se ha tirado un pedo, chaval. El perro, yo creo que se ha tirado un pedo. No te huele a mierda. Yo creo que se ha tirado un pedo, tío. ¡Lo conseguiste! Llevaremos esto a los doctores de inmediato.
Entre tanto, mi padre desea verte. Sígueme. Imagino que estos tíos tendrán como más armas y equipamiento para mí. Digo yo. Estaría guay, la verdad. ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? Shh, nos mira. No le mires a los ojos. ¿Así que para esto me seguías? ¿Para esto me salvaste? ¿Tenías recados que necesitaba un meca? Te observaba porque aprendo de lo que veo. Te salvé para evitar que murieras. Genial, lo de hablar y no decir nada lo tienes dominado, ¿sabías? Mira, princesa... Espera, ¿pero tú eres princesa de verdad? ¿Tu padre es rey? No tenemos reyes. Él es el líder, porque lidera. Dominado. Quiero decir, él fue quien proporcionó seguridad a los olvidados. Nos enseñó a sobrevivir. Calmó la gran locura y aprendió a cosechar el néctar del planeta sin causar otra locura. Y dale con el néctar. Por cierto, me parece una palabra ridícula. Es... apta. Siento mucho que te moleste. Lo superaré. Los olvidados me gusta. ¿Qué pasa? Intrusos. ¿Te han seguido? ¿Me han seguido? ¡Intrusos en el perímetro! ¡Necesitamos ayuda! Por aquí. Adelántate. Yo daré apoyo desde los parapetos. ¡Ve! Vale, pero quita. Vale, vale. ¿Qué coño? Creo. Ahí. De munición. Vamos, Jim. Mi padre nos espera. Un hombre de honor.
con uniforme de Nevek. ¡Uy! Es una paradoja. Les odia como si les conociera bien. Usted fue de Nevek. Hace mucho lo fui. Vinimos de la tierra, igual que tú. Vinimos a domar lo salvaje, a hacer fuego del hielo. No estábamos preparados. Mire, jefe, no sé por lo que han pasado, pero sé lo difícil que lo tenían. Sé que estamos aquí por algo, pero no es para hacerles daño. Déjeme ayudar. Hablaré con mi jefe, Braddock. ¡Silencio! A esto llegamos. Una mano se extiende y hace un gesto. Guarseos del frío. Hemos esperado tanto. Corrieron a las naves y huyeron. Pero yo sabía que volverían. Si duramos una semana, volverán a por nosotros. Aguantemos un mes. Seguro que nos rescatarán. Ojalá podamos sobrevivir un año, o 5, o 10, o 36. Está enfadado el chino. Sobrevivimos 2 generaciones, sin ningún rastro de compasión. Una invisible y traicionera muerte. Y finalmente nos los traes a la puerta. Nos garantizas seguridad. Confía en el escorpión. Un hombre como tú debería conocer mejor a la bestia a la que sirve. No te desanimes, Jim. Le pedimos mucho y apenas hemos comenzado nuestro trabajo. Por favor, disfruta de nuestra austera hospitalidad. Encontrarás cosas que necesitas. Y es bueno que nuestra gente vea que eres amigo. Cuando estés listo, reunámonos fuera de las puertas del campamento. Bueno, a ver si hay algo para comprar por aquí. O sea, no hay... Uy. No hay una tienda aquí para comprar armas. ¿Ya los tienes? ¿Ya los has hecho? Pues nada, a subirlo. Uno es, por supuesto, una muerte por caída. Hombre, es que yo creo que eso es clásico, ¿no? En ti ya. Si no, no tiene sentido. No parece que tenga nada para comprar. Es Lore. Uy. Ah, vale. ¿Tiene algo? No tiene nada. Ahí tampoco parece que haya nada. Más nieve.
Para pagar por tu vida, te falta una tarea. Existe otra instalación, de la primera colonia. Es inaccesible para nosotros, pero tu meca podría abrirla. Hay recursos que necesitamos, suministros y armas. ¡Yepa, armas! ¿No crees que es ir demasiado lejos para una primera cita? Nadie arma a su enemigo. Mi padre no cree que quieras ayudarnos. Esto ayudará a convencerle de que no quieres hacernos daño. Volveré para la cena. Vamos por allá. ¿Qué? 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 ¿Lo llevas o qué? Mosquito. Espérate un momento. ¿Estás? Vale, uno subido. Mañana por la mañana subo el parte 2 del que subí hoy. Ole, ole, ¿ves? Lo tienes bien montado, ¿eh? Lo que mola, tío. Me alegro, me alegro. Ha sido buena idea, hacerse lo del TikTok. Bueno, ¿qué? Y estás resubiendo los vídeos al YouTube. También. O solamente te estás enfocando en los clips. Pero esto no me gustaría, la verdad. Me mola, tío. Me gusta. Me gusta, me gusta. Esta mañana resubí dos. Ah, vale, guay, ¿no? Mañana resubí otros dos para así poco a poco ponerme al día. Luego me paso a verlo. Yo en cuanto termine directo hoy voy a subir el de hoy. ¿Por qué todas las puertas de este planeta están bloqueadas o sin energía? Y poco más. Bienvenido a la estación de seguridad Zebra. El personal no miembro debe registrarse en el centro de operaciones de la cuarta planta. Ahí. ¡Maldición! Uy, las torretas. ¿Qué cojones?
Voy a coger la escopeta. Hijo de perra. ¿Estás, tío? Está cerrada. ¿Dónde estará el control manual? Bloqueo de la puerta desconectado. A ver qué ha hecho eso. Ay, ay, ay. Hostias.
Ay. Espero que al fondo no haya agua. ¿No puedo ir por ahí? No, no tiene pinta. Que van a venir por allí. Elevador de la planta principal conectado. No sé por qué, pero las torretas no hacen una mierda. No disparan ni nada, o sea que no entiendo. Cierre de la armería desbloqueado. La armería está abierta. Con esto debería bastar. Ay. ¡Saos! ¡Quita, coño! Me he jodido, pero bien. Venga, Dopi, cuídate. Gracias por pasarte, tío. Chao. Mañana te veo. Ay. A ver. Corre. A ver si puedo reparar las torretas, aunque sea.
está, tío. No. No. ¡Ay, coño! Pobre coño. Buah. Cúrate, 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 cúrate. Uf. No, tío. Aún tienes mano, Peyton. ¿Cosa mía o el audio se ha bajado? Se ha bajado el audio, ¿no? Del juego. No sé por qué. Joder, chico. ¿Pero qué pasa? ¿No van a parar de salir o qué? Venga, coño. Chico. ¿Vamos a recargar? No me lo puedo creer, tío. Coño, joder, no paran de venir. Voy a arreglar esto por si acaso, tío. Es que no entiendo. La torreta dispara 3 balas y dice, vale, pues ya está. Ya he hecho mi trabajo. Y me voy. Venga, hombre, más. Claro que sí. Chico. ¿Lo que pasa? ¿Que hay un nido por ahí o qué? No paran de venir. Vamos a arreglar esto rapidito y a salir gritando de aquí. Joder. Corre, corre, corre. Puertas principales conectadas de nuevo. Joder, chaval, no paraban de salir. ¿Qué coño, tío? ¿Qué puta locura? Ya está, la armería está abierta. No me hagas arrepentirme de armaros hasta los dientes. Jim, no sé qué decir. Has pagado tu deuda más de 100 veces. Por favor, acepta este humilde regalo como agradecimiento, en nombre de mi gente. Es una mejora para tu arpón con gancho que te permite conectarlo a ciertos objetos metálicos imantados. Te dará acceso a áreas normalmente inaccesibles. Me fue de mucha ayuda durante mis exploraciones de las primeras colonias. Gracias, seguro que me será útil.
Hay una placa magnética cerca, por si quieres probarlo. Hay algo allí que quizás encuentres valioso. Mi padre está en el área atendiendo el invernadero y desea hablar contigo. De acuerdo, mira. A ver, ¿cómo funciona el gancho este? ¿De dónde está esto? ¿Furriel? Hace mucho tiempo tuve ese título. Si necesitas suministros, yo te puedo vender. Ese Etern que llevas no vale mucho, pero podré encontrarle algún uso. Mira lo que te digo. Como nos has ayudado abriendo esa base, te hago un buen precio por el cambio. A ver. Uy. ¿Y estas armas? A ver. Pack de munición extra. Trae para acá. De mejora de culata. Es que esto, el lanzagranas este. ¿Esto qué es? Más granadas. La pipa esta. Me quedo con lo que estoy así. Bueno, venga, vamos a cambiar la pistola esa por cambiar. Vale. Te lo preparo y lo dejo listo en tu taquilla de municiones. Anda, coño. Ya no hay vuelta atrás. Le he hecho salir y le dejé verme fugazmente en la estación del repetidor. Si la suerte está de mi parte, su curiosidad le guiará hasta la verdad. Después, solo puedo esperar que sea el hombre de honor que creo que es. Has hecho mucho bien para Mira, para mi gente. Pero ahora debo pedir tu comprensión si quisieras ayudar a un viejo en busca de paz. En el pasado enterrado, en medio del caos y la locura, perdí a muchos amigos. Algunos conocidos, pero los destinos de otros son desconocidos, misterios que me atormentan. Preguntas sin respuesta. Ve donde yo no puedo. Descubre lo que puedas de cuatro colonos. Devuelve la paz a mi mente y yo te transmitiré grandes conocimientos fielmente. ¿Mira qué? Cuando estés listo para volver a tu base, reunámonos fuera del campamento y te mostraré el camino a casa.
perdona que haya tan poco espacio. No se hizo para pasajeros. Intentaré que no se haga incómodo. Discúlpame. ¿Estás cómoda? Lo suficiente. Dirígete hacia allí, hacia la lava. Me gustan tus colecciones. No sabía que compartes mi hobby. Ah, son solo trastos que me recuerdan a la Tierra. ¿Quién es? Es mi mujer, Grace. Mi mayor prioridad ahora es hacerle saber que estoy bien. Es preciosa. No sabía que estabas casado. 10 años y sumando. Tuvimos un bebé hace 1 año. Dios, ya hace 1 año. ¿Y la dejaste para venir aquí? Vine aquí por ella. Por ella y Hank. Las cosas iban cada vez peor y era una oportunidad que no podía rechazar. Ya veo. Jim, sé que eres un hombre de honor y gran lealtad, así que me duele pedirte esto. Pero no debes contarle a los de Nevek sobre nosotros. No puedes decirle a nadie que estamos aquí. ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a hacer un hueco para vosotros si nadie sabe que existís? No sabes los riesgos que he corrido al confiar en ti. He podido ver tu carácter, pero Nevek... Si la corporación se entera de que su colonia perdida tuvo supervivientes tras esforzarse por mantenerlo en secreto, empezarían a hacer preguntas, a exigir respuestas. Y tarde o temprano vendrían a reclamar lo que creen que es suyo. Mira, ya sé que no todos pueden decir flores de Nevek, pero Braddock es un buen hombre. Yo confío en él. ¿Tú sí? ¿Y él confía en ti? Creo que sí. Entonces, ¿por qué te mintió acerca de la primera colonia? Pues... eso voy a tener que preguntárselo. Hasta que lo sepas. Y mientras no arriesgues las vidas de los tuyos por su lealtad, te pido que no arriesgues las vidas de los míos. En tu mapa. En poco tiempo tendrás alcance de radio. Una última cosa. Nuestros purificadores de agua tienen casi 50 años. Si pudieras encontrarnos un repuesto para el que he dejado en tu cabina, sería otro pequeño paso. Eso y yo te lo agradecería. Ahí van los explosivos C4 de Mira. Vale, esto me suena. Hola otra vez. Creía que ya sabría algo de ti. ¿No te llegó mi último mensaje? ¿El de Hank y el andar? Y sí, sé que no puedes contestarme, pero contéstame, ¿vale? Thank you.
Estamos los tontos aquí. Que si... Vamos. ¿Qué mitad? ¿Qué dices? No se puede viajar en mitad de la misión. ¿Qué dices? Todas las unidades, aquí Coronis. Nos ataca una ola de Aigrid. Grandes cantidades, necesitamos refuerzos. ¿Me recibís? Cambio. Coronis, recibido. Voy volando a ayudar. Llego enseguida. Madre mía, Jim, ¿eres tú? No sé cómo es que estás vivo, pero te necesitamos, tío. Rápido, corto y cierro. Ahí. Ah, vale. Tenemos voladores acercándose desde el cañón interior. Marham, ¿puedes ayudar? Imposible. Tenemos las manos llenas aquí en el área de recreo. Hastings, ¿puedes ayudar en las zonas del hangar? Hastings. ¿Alguien? Es Chief. Llega la caballería. Voy enseguida. ¿Qué? ¡Has vuelto! ¡Que te cagas! Por favor, ven a salvarme el culo. ¡Que me aspen tres veces! ¡Mi cliente favorito no ha palmao! Y llegas justo a tiempo para la fiesta. Aquí llegan. ¡Dales caña, hombre! ¡Menudo ojo de halcón! Ya sabía yo que eras bueno. Venga, venga, mejor que te vayas. ¡Chupad plomo, bastardos! ¡Ajá! ¡Peyton! ¿Qué tal las vacaciones? Sí, veranito playero, no te digo. ¡Bienvenido, jefe! Luego os extrañáis de que nunca salga del hangar. Apuesto a que derribo más bichos que tú, Peyton. ¡Genial! Seguro que has echado de menos a este y su complejo de superioridad. ¿What? ¡Niño habla en cristiano! Yeah.
Creo que eran los últimos. Jim, te necesitamos en el puente principal. Se aproximan más invitados. Enseguida. Voy a ver si puedo pillar munición. ¿Cómo es que has vuelto? Escuché la misma llamada de socorro que tú, por supuesto. He intentado averiguar qué es esa locura y creo que la respuesta está en el laboratorio de Kenny. Pero necesitamos artillería para llegar hasta allí. Recibido. Me pongo en marcha. Hola, mírate la chancla. Instalaciones selladas por emergencia. El sellado del ascensor ha sido desactivado.
del sistema. Desviando energía auxiliar al sistema hidráulico. Sistema activado. Alerta. Intrusión detectada. Iniciando protocolos de defensa. ¡Ay! Uy, 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 uy. De descontaminación. Diagnósticos. Alerta. Organismo externo detectado. Ejecutando análisis de la contención. Agradecemos su cooperación. Por favor, recuerden informar de formas de vida alienígenas al responsable de zona correspondiente. Que pasen un buen día. James, por aquí. Nuestro supergenio ha construido algún tipo de máquina experimental que atrae a los Eikri hacia aquí, agitándolos más de lo normal. ¿Y para qué querría Koba construir algo así? Tendrás que preguntárselo a él. ¿Ves la habitación de aislamiento en el centro del laboratorio a través del cristal? Atraviésalo y termina con este desastre. Te cubriremos la retaguardia. ¿James? ¡Albricias! ¿Cuánto tiempo lleva sin estar muerto? Llega usted a tiempo de ser testigo de mi descubrimiento. ¿No es espectacular? ¡Mire cuántos hay! Estaba de camino para poner fin a la causa de todo esto. Jim, ¿me recibes? Estoy en ello, tíos. Seguro que solo requería de un ajuste de frecuencia. Ya, perdona la molestia.
Espero que no te dé bajón que te haya salvado la vida. No, 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 le perdono. Sé que la matanza y el caos es parte de su naturaleza. Sin ellos, usted no sería usted ni resultaría tan útil para mí. ¿Has construido un aparato que vuelve locos a los Aykrid? Bien, necesitaría someterlo a más experimentos para saberlo con certeza. Establecer el límite de locura en un Aykrid puede ser prohibitivo. No obstante, me alegro de... James, ¿te importa? Escucha, no querría causar una alarma general, pero he echado un vistazo a Coronis cuando venía. Tiene mal aspecto. Tal y como aumenta la intensidad de las tormentas, me preocupa que en poco tiempo la integridad estructural se vea comprometida. No sé, doctora. A mí me parece una buena razón para la alarma. ¿Alguna sugerencia? Puede. Hay ciertas pruebas que me gustaría hacer, pero necesito tu ayuda. Espera a que te llame y charlaremos. Mientras, seguro que Brado quiere saber de ti. Han parado. Los Aykrids se están marchando. Parece que Estación Delta está segura. La plaga también está reduciéndose en el hangar. Lo que sea que has hecho funciona, Jim. Te damos las gracias. Es un placer ayudar. Me alegra estar de vuelta. La ciencia no es una ciencia exacta. Como mucho, es caótica e impredecible. Y a menudo produce un olor repulsivo que no se te va de los dedos. La naturaleza tiene misterios insondables y contradicciones. Una fanfarria de ironías e imposibilidades. Caballitos de mar machos que dan a luz. Ranas que se comen a su propia descendencia. Toda una población imbuida con la sangre vital de su planeta. He observado estas cosas con mis propios ojos y cincelado la verdad que contenían con mis propias manos. Todas las respuestas, todas pueden ser extraídas si se diseccionan los hechos. Se puede abrir cualquier secreto si el bisturí está afilado. Esta es la ciencia. 80% de paciencia y 20% de cortar con bisturí. Hasta la próxima, madre. Hola, jefe. Me alegro de ver que todo sigue funcionando bien. Sabía que estabas vivo. ¿Dónde diablos has estado? Así que luchaste contra un Aykrid de clase G, te caíste por una ladera, aterrizaste al otro lado del pico de Shackleton y sobreviviste 2 semanas hasta que contactaste por radio. El mecha estaba repleto de raciones y munición. Tuve mucha suerte. No sé si tienes un amuleto o lo eres tú. Pues cuanta más suerte tengo, más palos me llevo. Jim, por supuesto creo en tu palabra, pero creo que quizá haya algo más en tu historia. Bien, pues ya que lo mencionas, hay esto. ¿Pero qué?
¿De dónde lo has sacado? Intuyo que ya tienes la respuesta. No juegues conmigo, Peyton. ¿Qué has encontrado? ¿Por qué no me lo dices tú? Si somos los primeros en el planeta, no puedo haber encontrado una base Nevec de hace 50 años, ¿verdad? No subas la voz. ¿Es eso todo lo que tienes que decir? No. Es importante que entiendas algo. El no mencionar la primera colonia no fue cosa mía. Fue una de las condiciones que puso Nevec para empezar a considerar la misión. Para ellos, es importante la imagen pública. Les interesaba mucho ocultar aquella debacle. Coronis iba a aterrizar mucho más lejos de la base original. Pero la tormenta nos hizo caer aquí. Más cerca de la verdad. De lo que jamás hubiera soñado. ¿Soñado? ¿Por qué lo ibas a soñar? Por esto. General Charles Braddock, comandante de la primera fuerza exploradora colonial de Neo-Venus. Tu padre lideró la primera colonia. La lideró y la perdió. Y ya nunca fue el mismo. Algo ocurrió aquí. Algo de lo que nunca hablaba. Vale, o sea... ¿Estás aquí para cumplir el sueño de tu padre? ¿Compensar su fracaso? Para resolver la crisis energética y... puede que conseguir respuestas con tu ayuda. Tómalo como una oportunidad. Un nuevo contrato para investigar a fondo. No para Colonis. Ahora sería para mí. Te pagaré un extra si demuestras ser discreto. ¿También me toca mentir a todo el mundo? Si una sola palabra llega a Nevec, desmantelarán la operación y la pondrán bajo control paramilitar. Odio mentirle, Jim. Pero es por su propio bien. Confía en mí. Veré qué puedo hacer. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que hemos avanzado bastante. Uy. Yo diría que hemos avanzado bastante. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos por haber estado y un saludo y nos vemos el domingo. El domingo hacemos otro directillo.